Run las jalos. ¿Qué tal, amigos de la página de Rolas Jalos? Pues nuevamente andamos aquí otra vez de pesca en el puente de Venecia y Vallejo, California. Así es que pues ya estamos listos, ya metimos la perrona acá está adentro y pues vamos a ver qué suerte vamos a tener hoy en esta tarde, ya que me acompañaron y ya acabamos de comer, ya echamos una comidita para aguantar un rato, que hoy está caliente, el día está caliente, se siente calorcito, y así esperemos que esté hasta tardecito para ver si vamos a agarrar algo en esta perrona, a ver si se va a agarrar algo. Pues ya saben, amigos, suerte para Rulas Jalos, a ver qué vamos a agarrar otra vez que estamos aquí en el puente de Venecia y Vallejo, California. Saludos para todos los nuevos suscriptores, saludos para el Tigre 13, la pequeña Altravieja, para el Adrián Chávez, para Mojica, en la radio, desde Mero a los Totitlán. Y saludos para todos. Así es que vamos a empezar, amigos. Suerte, Rulas Jalos. A ver qué vamos a agarrar hoy. Bueno, pues amigos, aquí tenemos a un amigo que acaba de llegar y pues el señor dice que quiere, sabe pescar, viene desde de Oregon, pesca allá, y pues me dijo que si podía sentarse aquí a mi lado, y ahí está. Entonces lo enseñé poquito de las técnicas que nosotros usamos, los anzuelos, las cañas, las pesas, cómo las podemos poner. Entonces él dice que pesca de otra manera y él se vino a California y compró todo hoy para pescar. Compró su caña, su caja de pescar, las campanas, el hilo, las pesas, los anzuelos y todo. Entonces pues ya dice que él pesca de otra manera y pues yo lo ayudé para que de la forma que pescamos nosotros aquí. Y pues ojalá agarre algo porque es su primer día de pesca aquí en California. Y pues ahí está su caña, ya está lista. A ver si va a sacar algo. Un striper grande, es lo que estamos esperando nosotros también acá. Y ahí está, listo también. Suerte. Bueno, amigos, parece que ya empezó a picar y ahí está. Tie that reel. Ahí está, a ver. Es la primera buena mordida que le dieron.
vamos a ver si va a sacar algo. Pues esperemos que saque algo para que se vaya un, que se lleve un buen sabor de boca. Él es un gabacho y pues aquí andamos haciendo la lucha de hablar el inglés. Pues ahí está, nomás le dieron una buena mordida. Y pues no. Ok. Y ahí está, pues ahorita vamos a seguir. Yeah, it's a good bite. Yeah. Pues bueno, ahorita vamos a seguir a ver qué. Vamos a prepararla otra vez y a ver si vamos a agarrar algo. Parece que hay buena señal de que sí está picando. Amigos, acaba de llegar el chino. Ahí está también, ya está listo. Y pues ya, ahí traía preparada su caña con el lure. A ver qué va a sacar, a ver si va a sacar un buen striper. A ver, chino, ¿ya está listo o qué? Sí, ya listo. A ver qué agarramos hoy. Sí, a ver qué se hace, a ver si nos llevamos a alguno grande, ¿verdad? Sí, queda 22. Sí. ¿Y le vas a calar más con el lure o qué? Sí, vamos con el lure. Órale. Sí. Pues sí, yo estoy usando el anchovy y pues él va a usar el lure, ya que es otra técnica de pescar aquí en la orilla, amigos. Y pues a ver si al rato que va a caminar hacia allá, dice que se va a ir más allá adentro. Entonces aquí vamos a estar nosotros. Ya si saca algo, pues que me chismee, a ver qué sacó y que me mande foto para ponerlo ahí, a ver si sacamos algo. Pues ahí está el chino, nos encontramos acá en sus terrenos de la pesca. Son sus terrenos aquí. Lesson number one, take the bellows. Ya. Perdió las campanas por no quitarlas desde antes, amigo. Ni modo. Pues ahí estamos. Pues vamos a ver la técnica del chino. Acá ya anda pescando y pues a ver si vamos a copiarle sus técnicas. Ahí está, a ver si va a agarrar algo, ya que ahorita está usando el lure. La técnica del chino. Vean. Y pues esta técnica nomás es de aventarlo y sacarlo para ver si le dan una buena mordida. Ya que pues hay muchos striper aquí nomás de estarlo aventando y sacando. ¿Este domingo? Ah. ¿De dónde? Aquí. Oh. ¿Y van a ir o qué? Me dijo que tenía algo. ¿Sí? ¿Al Sturgeon o qué? No, oh. ¿En dónde? ¿San Francisco? Ah, el otro lado del Mártico. Sí. Órale. Pues sí, estaría bueno. Pues sí, amigos, es nomás de estar aventando y sacando para que el pescado grande le dé la buena mordida. Ya que esos cuando los traes aquí a la orilla se miran que es un pescado real. Y pues vamos a ver si en estos intentos agarra algo el chino. Mándale saludos a tu pueblo, chino. Saludos allá para todos los camaradas. ¿De dónde? De Honduras, es todo, puro Honduras. Sí. Ahí está, pues ya que aquí todos somos iguales y pues puro pescador de todo el mundo. Vamos a ver. Ahí está, hasta allá cayó, a ver si lo alcanzan a ver. Sí llega lejos ese porque tiene una pesa. Uno le puede poner las cabezas de la pesa que uno más o menos quiera, porque es para igual aventarlo lejos y también para que se sumerja también algo hacia abajo. Y pues ahorita viene por la parte de abajo. Como tiene la pesa en la cabeza, pues viene en la parte de abajo y es donde se encuentran los pescados.
Yeah. Y pues igual él se va caminando toda la orilla y pues va calándole para ver dónde. Dice que se va a ir hasta la orilla, entonces a pedacito se para y se baja y empieza a pescar. Ya si no saca nada, pues camina otro tantito. Y igual le cala otra vez. Y pues aquí empezó, aquí es su empiezo para ver si agarrara algo. A ver si ahorita agarra algo. Pues nada, ¿qué hubo, chino? ¿No hubo nada? Nada, vamos a intentar más allá. ¿Allá adentro? Sí, pues él va a ir más allá adentro a ver si todavía estamos aquí cuando él venga con sus dos stripers de ¿cuánto? 22. ¿22, ¿verdad? De 22 ya aguanta. A ver si, ojalá y tenga suerte y traiga algo para que nos lo enseñe, a ver si todavía estamos aquí. Y por nosotros igual vamos a seguir aquí con las cañas. A ver qué sacamos. Pues suerte, chino. Ahí estamos. Órale, pues. Pues está cayendo la tarde, amigos. Está cayendo. Y pues le han dado unas cuantas mordidas. Así es que seguimos aquí de pesca, ya que el chino ya anda hasta por ahí adentro, a ver si va a agarrar algo el amigo. Ojalá y traiga algo. Y nosotros aquí con la carnada, y acá el amigazo que lo estamos enseñando las técnicas de California de pescar. Pues ya está picando la del señor, ya le están dando mordidas. Y por ahí anda, a ver si ahí viene. Ahorita ya le dieron su mordida. Que se apure porque fue a agarrar algo. Así es que ojalá ahí agarra algo. Ahí viene por allá. A ver si se va a agarrar algo. Que ya empieza a picar. Como que ya ahorita cayendo la tarde se está poniendo más bueno. Pues la luna ya se está metiendo ya, el sol más bien. Es el sol y ya se está metiendo. A ver si ahorita cae algo. Es bite. Ya. Ya, es el second bite. Ya. Yeah. No yet. It's little. Yeah. Okay, a ver, vamos a ver. Ahí lo va a sentir, a ver si le da unas buenas mordidas. Ahí está mordiendo, a ver. No. Oh. You got it? Yeah. Yeah. A ver, vamos a ver. Parece que sí. I don't know. Yeah. It's nothing. Okay. But he's there. Yeah, it's a lady one. Oh, konnichiwa. Tai, they're real. Tai. Yeah. Yeah. It's a jack smell. Oh, se fue. Bye. Ahí está. Sí, traía uno, amigo. Oh, the first one. Big one. At least something. Yeah. I got bite, too. Oh, hurry up. A ver, está picando la mía. Vamos a ver. Parece que ya empezó la acción. Pues ya agarró uno, pero se le fue y pues a ver, ahorita está picando la mía, parece que
ya empezó la picadera y vamos a ver si agarramos algo. Ya estaba por aquí, sí, Jackson. ¿O sí? De los otros. Mamá dijo que. Pero ya agarró algo. Ya pensé. Vamos a ver. A ver si sigue picando. Smell? Jack Smell. Are they good to eat? Yeah. They, what size can you take? No. Ahí le dieron ahorita una buena. A ver si ahorita se va a agarrar. Le están dando buenos jalones. Esperemos que se agarre. Pues como le digo, amigos, pues él ya agarró uno, así que pues se va a ir con, si es lo que agarra o esperemos que agarre más, se va a ir con buen sabor porque ya agarró uno y está contento. Nomás que se le fue. Pues está cayendo la noche, amigos, y solo tenemos puras mordidas que le han dado, pero no se han agarrado nada. Así es que pues seguimos aquí, vean qué chulada, viendo el paisaje ahorita, una chulada de paisaje, y nosotros pues ahí relajados ahí con el amigo, nuevo amigo que viene desde Oregón, que nos lo encontramos por aquí. Y pues vean qué chulada, ahorita está cayendo la noche. Y pues vamos a seguir otro rato aquí, amigos. Vean nomás. Chulada. Fishón. Ya parece que está picando. A ver si lo va a agarrar. Ya está ahorita un poco oscuras. A ver. ¿Ya? Tie that reel. ¿Ya? Que okay, dice que a lo mejor sí lo trae. Vamos a ver. Vamos a ver. Whatever it is, it isn't fighting very. Yeah, maybe it's a striper, little one. Nah. What is it? Nothing. It's absolutely, it's nothing. It's yeah, gone. It's gone. Okay, se fue, amigo, se fue. Bueno, pues está cayendo la noche y ya casi no se mira, así es que vamos a usar una lámpara. Ya está picando, amigos, pero no sé, ahora no se dejan y quiero sacar uno para este video, para mostrarles que nos vamos a llevar uno, pero ahora están un poco vivos, ahora sí no se han dejado agarrar, nomás se están comiendo la carnada y no se le agarraron ni uno, pero ahorita a ver si agarramos algo. Ahí sigue picando. Pues amigos, ya tratamos de muchas maneras y pues no, solamente pica y no se ha agarrado nada. Ahorita ya está bien tranquilo y pues ya no agarramos nada, solamente el del señor, pero se alcanzó a ir y pues parece que ya hasta aquí llegamos con este video. Espero le den un like y pues no se pudo esta vez, ni modo, así pasa y pues hay que echarle ganas para adelante, hay que seguir en la pesca. Saludos para todos de parte de Rulas Jalos y nuevos suscriptores, saludos para todos ellos. Nos vemos para el próximo video con Rulas Jalos pescando, a ver dónde nos encontramos. Bye. Acá anda Alexita también, dice bye, diles bye. Bye. Dile hasta el próximo video. ¿Y le con Rulas? Con Rulas. Ok, bye. Vámonos.